Gina Escobar tendrá la primera competencia oficial del año. El Campeonato Nacional en Melgar, Tolima, será una buena oportunidad para incorporar nuevos elementos y ensayar otras rutinas. La importancia es muy grande, es clasificatoria a los Juegos Centroamericanos eh, y a los Juegos Suramericanos, entonces es como fundamental también nosotros, para nosotros como un preparatorio. Culminada la cita nacional en territorio tolimense, llegarán los fogueos internacionales que abren las competencias del año del ciclo olímpico. Teniendo en cuenta que después de esta competencia sigue el Pacific Rim, que sería en 15 días después del nacional, también como preparatorio a estas dos grandes competencias del año del ciclo olímpico. El Nacional de Gimnasia será el primer paso que debe dar María José Villegas, quien sueña con clasificar a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. Hacer las cosas muy bien como las hemos entrenado, eh, tranquilas, disfrutando y dar el máximo esfuerzo para poder clasificar al Panamericano y pues al Pacific Rim dar todo. Las gimnastas antioqueñas pugnarán por el título nacional. Hay talento suficiente para conseguirlo en la cita que se disputará desde el jueves 5 de abril.